Lunes 25 de febrero iniciamos un nuevo servicio informativo y el último del segundo mes del 2019. Brindamos una cálida bienvenida a todos quienes se integran a la señal televisiva de Visión al Sur a través de las estaciones aliadas Girón TV y Chabelo TV, como también a quienes a través del internet reproducen Noti Girón en cualquier parte del mundo. La invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Háganos conocer sus comentarios, denuncias, informaciones, etcétera. Puede también hacerlos mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o dejando sus mensajes en la cuenta de Facebook de Achiras. Este programa está conformado por materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos categoría A, aptos para todo público. De inmediato pasamos a revisar los titulares. Hoy en vivo conozca a las candidatas a Reina de Carnaval 2019. Escritor gironense presentó nuevo libro. GAD Municipal de Girón denuncia hackeo de su página. Consejo Nacional Electoral capacitará a miembros de las juntas receptoras del voto. Juan Guzmán de Leoquina Cultural anuncia detalles del jueves de compadres. Votantes de otros lados y cuentas falsas descalifican encuesta en Facebook. Calles de Girón los domingos se convierten en feria de animales. Exitosa resultó la carrera 5K organizada por la Cholita Gironense. Taxistas descontentos con estudios del plan de movilidad. Equipos AKD y San Pedro de El Pongo preparan participación de ascenso. Esto y más en el transcurso de este informativo. Atención a las farmacias de turno. Farmacia Noemí en Girón, en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2276-020. En la parroquia La Asunción, de turno, Farmacia Enis, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia Micaela, localizada en la calle, en la vía Girón Pasaje, teléfono 409-2860. Esta semana estamos de fiestas en Girón por la recordación de los 190 años de la Batalla de Portete ocurrida el 27 de febrero de 1829 y los tratados de Girón dado al día siguiente. Además, se acercan las celebraciones del Carnaval 2019. Tendremos un largo feriado que iniciará el 2 de marzo, que será sábado, y se extenderá hasta el martes 5. El desfile cívico-militar, el miércoles 27 de febrero, se cumplirá desde las 11 horas, luego la sesión solemne y a las 20 horas se tiene prevista la noche gironense. Para el jueves, que contaremos 28 de febrero, la agrupación Leoquina Cultural invita a iniciar los carnavales con el Jueves de Compadres, a cumplirse en el Parque 25 de junio. Más adelante, Juan Guzmán nos dará detalles del acto. Mientras tanto, les comentamos que tenemos 15 guaguas de pan disponibles en esta noche para las personas que vayan a convertirse este jueves en nuevos compadres. Llámenos desde este instante al 2275-573. Este es el momento e inmediatamente, sin sorteo, separe su guagua de pan y podrá retirarlo el jueves por la tarde en la oficina de achiras.net.es para que pueda decorarlo adecuadamente y llevarlo en la noche para formalizar los compadrazgos masivos. Así es que el 2275-573 está habilitado para quienes deseen las guaguas de pan. Vamos con las informaciones del escritor, periodista e historiador gironense César Pinos Espinosa. El jueves 22 de febrero, en el Salón de Sesiones del GAD Municipal de Girón, presentó el tercer fascículo del libro La Historia de Girón. De inmediato, un resumen de lo que fue este acto. Queridos conciudadanos, bienvenidos a este lanzamiento del libro de La Historia de Girón. Importante, aquí quedarán grabadas las memorias que durante el tiempo ha transcurrido y han pasado aquí en Girón. Cientos de años, vamos para el bicentenario, 196 años vamos a cumplir este 25 de junio. Si nos ponemos a continuar con esa recopilación de datos, con esa investigación, vamos a tener y ver que tenemos un Girón glorioso, un Girón el único en el país. Yo diría el primer cantón en el Ecuador. Aquí nace la patria en 1829. Quizás en tiempos pasados, a partir de 1824, más difícil. Como narro un poco en este libro, era el Girón
casi podríamos manifestar inmenso, que comenzaba en el nudo del Portete y terminaba en los límites con las provincias de Loja, El Oro, y muy difícil la atención por parte de los municipios, ¿no? Mi papá me contaba hace 40 años por ahí que, siendo él concejal, una vez fueron a Cochapata, por ejemplo, que pertenece ahora al Cantón Navón, fueron a atender las necesidades de Cochapata y tenían que ir de aquí a Lomo de Mula, y tenían que ir no durante un día ni para volver al día siguiente, sino durante algunos días, durante una semana, ¿sí?, para poder atender lo que ellos estaban necesitando, por supuesto con unos muy reducidos fondos municipales. Lo que actualmente es Pucará, verán, lo que actualmente es Santa Isabel, lo que es San Fernando, lo que es Oña, lo que es Navón, todos esos lugares pertenecían al Cantón Girón, y atenderlos era sumamente difícil. Muchas cosas hemos recogido, y hay muchas más, hay una cantidad de documentos, como las que nos proporciona, por ejemplo, la oficina del registro de la propiedad, digamos, de aquí, que nos dan permanentemente esos documentos. Es decir, la historia de Girón es muy amplia, es muy variada, pero lo vamos mezclando con un poco con lo que es más o menos actualmente, hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Y con todo eso queremos que la gente se incentive, que lean los jóvenes, que lean los adultos, que lean los ancianos, todos que lean la historia, porque es como pensar en los ancestros de cada uno. A partir del 23 de febrero hasta el 1 de marzo, la Delegación Provincial Electoral de Azuay prevé realizar jornadas de capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto en el Cantón Girón. En la provincia se designó a 14.469 miembros de las juntas receptoras del voto, de los cuales 322 son habitantes del Cantón Girón, que están en las parroquias La Asunción, San Gerardo y Girón Centro. Tenemos una nota. Hoy estamos realizando las capacitaciones en esta semana. En toda esta semana, desde la lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, debido a que es necesario que los miembros de la Junta Receptora del Voto pues se capaciten para tener un rendimiento efectivo en el día de las votaciones. El no capacitarse pues incurre en sanciones de parte del CNE. Estamos haciendo este llamado más que todo porque hay poca concurrencia, y esperamos pues en esta semana que estén acá todos los miembros de la Junta Receptora del Voto para cumplir con este deber patriótico de estas próximas elecciones del 24 de marzo. Las capacitaciones se están realizando en la Escuela 27 de Febrero en horarios de 9 a 11, de 11 a 1, de 2 a 4, o de 4 a 6, como dije, toda esta semana, desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo. Los miembros de la Junta Receptora del Voto pues tienen que asistir a una capacitación de una hora, máximo una hora y media, que dura por una sola vez. No es mucho, ¿no? Es importante porque pues ahí se les indica cómo van a realizar el proceso de escrutinio, que es lo más importante. La asistencia consiste en un registro de firma, y pues ya no se les vuelve a llamar porque hay un sistema informático que registra pues que ya se capacitó en una hora y media. Entonces, una sola vez. Que asistan pues con compromiso a este deber patriótico para pues vivir en un país democrático, y que nosotros pues estamos capacitando con mucho esmero, y pues que asistan todos en esta semana a la escuelita 27 de febrero. Los que no acudan pues hay una sanción del 10% del salario mínimo vital. Los que no asistan y son miembros de la Junta del Voto pues es algo así unificado, no como el 15% del salario unificado si no asisten.
pero hay también otras sanciones, ¿no? No deberíamos llevarnos por esas sanciones, mejor ver y cumplir con este deber patriótico que nos dice la patria, pues cumplir en esta fiesta democrática. Este sábado 23 de febrero, 34 funcionarios de electorales capacitaron en la parroquia La Asunción, en el Colegio Remigio Crespo Toral y en la unidad educativa Benigno Jara. Además, se impartieron las capacitaciones en la parroquia San Gerardo o se impartirán en la escuela Agustín Crespo. Desde el lunes 25 de febrero al 1 de marzo, las capacitaciones se dictarán en el centro de Girón, en la escuela 27 de febrero. La capacitación a los miembros de la Junta Receptora del Voto en Girón hará que conozcan sobre la octava papeleta que se sumará en cuanto a la consulta popular sobre el tema minero, que dice: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico de Quimsacocha? ¿Sí o no? En el Cantón Girón están habilitados para el sufragio 15.363 electores distribuidos, 2.343 electores en la parroquia La Asunción, 440 electores en la parroquia San Gerardo y 12.580 empadronados en el centro del Cantón Girón. En otro orden de informaciones, en la cuenta de Facebook de la candidata a la alcaldía de Girón, Marta Jiménez, se ha podido observar entregando plantas en comunidades por parte de la prefectura en conjunto. Consultada sobre el caso, la candidata mencionó que lo hace debido a que ella realizó gestiones ante AgroAzuay para que se entreguen las plantas en comunidades gironenses, siendo las comunidades quienes cancelan el valor del transporte. De parte de la prefectura no hemos recibido ninguna respuesta sobre esta situación, tampoco del Consejo Nacional Electoral. Vamos a otro orden de informaciones. En cuanto a la programación de fiestas del concurso de bandas de pueblo, se lo reprogramó para el viernes 22 de febrero, pero tampoco tuvo la acogida esperada por los organizadores, pues se presentaron dos bandas, por lo que el concurso no se dio, pero las bandas presentes realizaron la actuación ante los espectadores. Programa que ha organizado el GAD Municipal de Girón con motivo de los 190 años de la batalla de Portete de Tarqui, el 27 de febrero. Saludar muy cordialmente a las distinguidas autoridades que nos acompañan en esta tarde. Saludar también a las dos bandas de músicos que nos acompañan. Realmente estaba programado un concurso de bandas, pero a última hora han cancelado. Mi felicitación y mi agradecimiento a la banda centenaria y a la banda Las Pioneras del Auto, que nos acompañan esta tarde. Es importante recalcar que debemos rescatar todos los valores culturales que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra ciudadanía. Cada uno de nuestros pueblos se caracteriza por los valores culturales que tenemos, y uno de ellos es la música, el baile y la danza. En esta vez nos vamos a disfrutar con excelentes canciones que nos van a deleitar las bandas de música. Eso tenemos que rescatar, mantener y, si es posible, potenciarlo en el futuro. La agrupación surge en junio del 2018 con varios objetivos. Uno de ellos es demostrar a los ecuatorianos que los simbolismos socioculturales están remarcados en nuestra sociedad. Que tanto hombres como mujeres, mujeres y hombres, tenemos igual capacidad para realizar varias actividades en varios espacios, y sobre todo aquella actividad que por muchos años ha predominado el poder masculino. Actividad donde la presencia femenina ha estado en un segundo orden. Queremos dar a conocer que las mujeres sí podemos ejecutar instrumentos de percusión, de viento caña, viento madera y viento metal, considerados como fuertes de soplar, donde nuestra presencia estaba limitada simplemente por no poder hacerlo. Representamos no solo a la mujer del Austro, sino de todos los rincones de nuestro país. Mujeres artistas que están escondidas por miedo a salir. Felicitar la participación y agradecerles de todo corazón al nombre del gobierno municipal de Girón, pues continúen muy bonita la música, pues sigan rescatando nuestra música nacional. Que no, desmayen, esta es la primera vez y para mí está excelente. Hubieron cinco bandas escritas, pero
desgraciadamente no se presentaron, sabrán ahora sus motivos. Que es la centenaria banda de música de Cantón Girón, les felicita, les agradece, esperemos que sigan haciendo estos eventos. Porque para mí es la primera vez que una municipalidad, un lugar municipal, organiza estos eventos. Nos acompaña Juan Guzmán, él es coordinador de la agrupación Leoquina Cultural de este centro cantonal, agrupación que en los últimos tiempos, meses, más de un año, ya están haciendo actividades culturales y de hecho la próxima celebración que están planificando es el Jueves de Compadres. Vamos a empezar haciendo un preámbulo de qué se trata el Jueves de Compadres. Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Eloy, y a todos los que nos miran por este medio, reciban un cordial saludo. Gracias por brindarnos este espacio. Leoquina Cultural, una vez más, este año está organizando el Jueves de Compadres y Comadres. Estamos listos para empezar este jueves 28. Como usted sabe, Eloy, es una tradición que la llevamos año a año, en la que su compadre, su comadre, visita a la persona que ha elegido para ser parte de esto. En representación llevan en un charol una guagua de pan adornada con serpentinas, adornada con flores, maicena, flores, yeah, también, exactly. También se puede poner también un licor. Así piden a su compadre para que pasen la festividad de carnaval y ellos puedan disfrutar de estos carnavales. Ya, esto tenemos entendido y ya lo hemos venido haciendo algunos años el seguimiento a esta tradición que por mucho tiempo también se lo perdió, y es el acto de ser compadres es algo no de broma, por decir, sino es algo que tiene que perdurar el mismo respeto que si fuera con una guagua verdadera. Por supuesto, y es un acto en el que el compadre hace con su guagua de pan algo simbólico para que perdure esa amistad con todo lo que es el respeto y el cariño que se tiene hacia esa persona. Bueno, y gracias a esto, en los últimos años nos hemos adquirido tantos compadres, tantas comadres, y obviamente intentando guardar justamente esos preceptos del respeto, de la consideración y de ser cada vez más amigos, llevarnos mejor en nuestro pueblo. Juan, este año también tenemos entendido están haciendo algunas actividades adicionales a lo que fue el año anterior, que fue por primera vez. Claro, bueno, este año hay también el Festival de la Chicha de Jora, también hay el Festival de los Dulces de Carnaval, los tradicionales, los cuales se premiará con la Leoquina de Jora y con la Leoquina de Mixqui. También tenemos premios económicos que son para el primer lugar $100, segundo lugar $75, tercer lugar $50, tanto como para la chicha de jora como para los dulces tradicionales. ¿Ya hay inscritos, Juan? Claro, desde luego, ya tenemos inscritos, están listas las personas. Ya. ¿A qué hora empezará el programa? 7:00 p.m, como Leoquina siempre lo hace, puntuales. 7:00 empiezan el programa el Festival de la Chicha y de los Dulces en primer lugar. Claro, sería en primer lugar eso. Te dice, el siguiente punto sería ya los compadrazgos, que nos acompañará el diácono, el cual bendecirá a todos sus compadres, las comadres, a sus guaguas de pan, para hacer la unión, para que quede eso, que sea totalmente un respeto. El año anterior fue la primera vez que se hizo así en forma masiva, podríamos decirlo, y ¿qué opinión les dejó eso? ¿Satisfacción a lo mejor? Bueno, realmente sí, nos dejó una gran satisfacción en ver que la gente nos apoyó, se unió, disfrutó,
Después de eso también se jugó un poco de carnaval, maicena, cariocas y todo. Esta vez también pedimos que nos acompañen y así mismo pues lo haremos como el año anterior. Ahora, para designar a quienes son los ganadores, por decirlo así, en los festivales de la chicha y del dulce, ¿cómo está conformado el jurado? Bueno, hemos invitado a personas gironenses que son profesionales en el ámbito gastronómico, quienes serán los que realmente degusten y den el veredicto final de cuáles serán los ganadores. Los dulces y la chicha van a estar también disponibles para todos los asistentes. Sí, exacto. Todos los asistentes van a tener la oportunidad de degustar y también pues de disfrutar todos los dulces que prepararán los participantes. ¿Pueden las personas, tenemos entendido todavía, que deseen participar, pueden seguirse inscribiendo? Claro, sería interesante que se sigan inscribiendo, pues las inscripciones son tanto en achiras.net o en Farmacia Sebastián. Les invitamos para que se inscriban y que puedan compartir con nosotros esta alegría que vamos a tener el día jueves. Ahora, el año anterior, el programa terminó más o menos con una duración de unas 2 horas, pero los asistentes estaban emocionados y reclamaban más. Bueno, esta vez nos va a acompañar la banda y tendremos después de eso el baile tradicional, pues. La centenaria banda de músicos. Listo, Juan, entonces ya están ultimados los detalles. Permisos. Desde luego hemos coordinado ya con el GAD municipal, también con la EMAIC, para que después del evento haya una limpieza de todo el lugar, el espacio que vamos a utilizar. También pedimos a la ciudadanía que nos apoye, que demostremos cultura, depositemos los desperdicios en los tachos que estarán ubicados en ciertos lugares. Efectivamente, y otro llamado también, el evitar en la noche a lo mejor lanzar agua, y obviamente el personal policial va a estar controlando, pero más vale de que la policía no esté haciendo controles, sino más bien de que todos hagamos conciencia de que hay que respetar. Si una persona no desea mojar, y mucho peor en estos tiempos que está haciendo frío, mojarse, hay niños, personas adultas, entonces aguardar la compostura pedido a los ciudadanos. Desde luego, esa es la idea y es algo que nos caracteriza como Leoquina Cultural, tratar de hacerlo todo como es debido, con el respeto posible. Que toda la gente venga y disfrute este jueves 28, desde las 7 de la noche, por favor, hacemos una cordial invitación, que visiten a sus compadres, a sus comadres, y les esperamos este jueves 28 en el Parque 25 de Junio. No se han hecho invitaciones personales. Realmente no se han hecho invitaciones personales, todos están cordialmente invitados, es un preámbulo al carnaval, esperamos que todos vengan a disfrutar esa noche. Muy bien, Juan, y les recordamos a las personas que todavía tenemos algunas guaguas de pan que, gracias a la cortesía de nuestro amigo Efrén Guzmán, se están entregando, inscribiendo hoy para las guaguas de pan y serán entregadas el jueves en la tarde. Siga llamando al 2275-573. ¿Algo más que acotar, Juan? Sí, además, dar muchas gracias a nuestros auspiciantes, que sin ellos todos nuestros eventos no podrían tener el éxito que hemos tenido en todos los que hemos participado. Muy bien, gracias a Juan Guzmán, miembro de Leoquina Cultural, por esta invitación y darnos a conocer sobre los detalles de esta festividad que se lo estará desarrollando este programa de apertura de los carnavales 2019 en el Cantón Girón. Los esperamos y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con más informaciones. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas.
Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. En WhatsApp al 098-406-5823. O encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa. Lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Estamos de regreso y nos acompañan las candidatas a Reina del Carnaval. A mi izquierda, la señorita Jennifer Rodas. Luego tenemos también a la señorita Germania Guzmán. También nos están acompañando, nos está acompañando en esta noche el doctor Rodrigo Coronel, alcalde encargado de la Municipalidad del Cantón Girón. Y vamos a empezar con el doctor haciendo un
síntesis de las festividades que hemos iniciado en esta semana, como decíamos, festividades cívicas, festividades patrias y también festividades tradicionales. Doctor Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Coméntenos las fiestas, cómo se vienen para esta semana en Girón. Muchas gracias, mi estimado Eloy. Un saludo cordial a la ciudadanía en el Cantón Girón, un saludo cordial a nuestros compatriotas que también siempre están pendientes de Achiras, Nes. Pues las actividades y algunas culturales habíamos venido desarrollando ya la semana pasada, pero en esta semana tenemos el día propio del 27 de febrero, que estaremos iniciando con una misa a las 7 de la mañana, luego tendremos una pequeña una preparación para ir a colocar las ofrendas florales en el templete y en la Casa de los Tratados, y el desfile que está programado para las 11 de la mañana. Esperamos a todos ustedes que nos acompañen en estas festividades. Girón cumple 190 años de la batalla de Portete de Tarqui. A la 1 de la tarde estaremos ya con la sesión solemne. Eso por el día del 27 de febrero. También tenemos las festividades de carnaval que estaremos iniciando 2, 3 y 4 de febrero. Voy a ser un poquito medio rápido, claro, mi estimado Eloy. Sí, doctor. Sí, el día 3 estaremos aquí ya presentándonos en el Cantón Girón con una amplia programación. A las 9 nos concentraremos para la gran feria gastronómica. Hoy en la ciudad de Cuenca también se ha difundido lo que va a ser nuestra gastronomía ese día del carnaval. Luego tendremos la concentración para las comparsas, los grupos folclóricos que van a participar en el desfile, y estaremos saliendo a las 12 del día en el desfile por las calles céntricas de nuestra ciudad de Girón. Luego tendríamos la premiación, comenzaría a las 2 de la tarde lo que es el Taita Carnaval, a la mejor carroza y a la mejor comparsa que se presente en este día. Luego tendremos las presentaciones artísticas y a las 7 de la noche tendremos la elección de la reina de carnaval. Aquí tengo que agradecer a los papacitos de Jennifer, a los papacitos de Germania, que haciendo todo el esfuerzo están apoyándonos en este año con la candidatura de sus niñitas para reina del carnaval. Antes de pasar a conocer a las candidatas, el día miércoles 27 hay también la noche gironense, doctor. Así. Sí, perdón, la noche gironense estaremos disfrutando con la orquesta El Combo de Darwin, y también tenemos el show artístico de Jimmy Álvarez y el grupo Embate. Sí. Bien, gracias, doctor. Vamos de inmediato a pasar a conocer a las candidatas a reina del carnaval del Cantón Girón. Empezamos por mi izquierda con Jennifer. Ella va a ser quien se presente y nos dé a conocer datos sobre qué hace, quién es Jennifer. Vamos a conocerla en un momentito. Jennifer, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, público televidente y este prestigioso medio de comunicación. Soy Jennifer Rodas, tengo 18 años, estudio en la Universidad de Cuenca la carrera de Ingeniería Civil y tengo el gran honor de representar al Hotel Resort Inn. Muy bien, gracias, Jennifer. Vamos también a conocer de inmediato a la segunda candidata. Ella es Germania, también nos va a dar a conocer sus datos personales. Germania, bienvenida, buenas noches. Licenciado Eloy Peralta, público que nos está mirando por este prestigioso canal. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Sandy Germania Guzmán Córdoba. Tengo 15 años, estudio en la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Y bueno, es un honor para mí representar al Salón de Belleza Liz Moda y Estética. Gracias por la invitación. Bien, gracias. Retornamos con Jennifer. Las festividades, nos decía el doctor, tenemos muchos eventos a continuación desde el día de mañana y todos estos días. Sin embargo, nos centramos a las festividades de carnaval y ustedes le desean hacer la invitación a la ciudadanía, a sus amigos, amistades, todos a que les acompañen y vivir así las fiestas del carnaval en Girón. Quiero hacer una cordial invitación a propios y extraños a que vengan a disfrutar en todas las actividades programadas para este feriado de carnaval. El domingo 3 de marzo, en el Parque 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana tendremos la feria gastronómica, concentración del desfile a las 11 horas.
desfile de candidatas, carrozas y comparsas a las 12 horas. Espuma de carnaval, elección al mejor taita, la mejor comparsa y el mejor desfile de carnaval. A las 2 horas. A las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde. Ya, perfecto. Gracias, Jennifer. Germania también nos quiere compartir algo del programa que está previsto desarrollar el día domingo. Germania, adelante. Bueno, continuando con el programa, a las 15 horas estaremos con la presentación de Dulce Veneno. Después, a las 7 de la noche, la gran presentación de las Reinas de Carnaval 2019. Después estaremos con la presentación artística de Selena, Yo Me Llamo. Y por último, con el gran baile popular a las 21 horas de Colombia con la Sonora Dinamita. Les esperamos, muchas gracias. Muy bien, y nosotros también de parte de Leoquina Cultural les vamos a invitar a todos ustedes para que vean su comadre o su compadre y nos honren también allí iniciando las festividades del carnaval aquí en el Cantón Girón. Algo más que acotar, Jennifer, la invitación nuevamente a la ciudadanía para que nos acompañe durante todas estas festividades. Sus palabras finales, Jennifer. Invitarles a todos ustedes a pasar un bonito momento con nuestras familias, amigos y conocidos. A que nos acompañen al evento galante, elección y coronación de la Reina de Carnaval. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Germania, también sus palabras finales, por favor. Y bueno, como dijo acá, les esperamos a todos para disfrutar este carnaval muy hermoso junto a todos ustedes, que nos acompañen desde el inicio hasta el final, que va a estar muy hermoso. Gracias. Bien, gracias a Jennifer Rodas y Germania Guzmán, candidatas a Reina del Carnaval. Doctor Coronel, de esta forma se está iniciando estas festividades y también algo más que acotar antes de concluir con esta conversación. Sí, muchas gracias, mi estimado Eloy. También estamos con una amplia programación. Usted sabe, Girón es privilegiado, tiene algunos pisos climáticos. Estaremos en el Chorro también desde el lunes con una amplia programación ahí lunes en el Chorro, carnaval. Lunes de carnaval en la Chorrera. Estaremos del 2, 3 y 4 en los Mapanaguas, en Lenta, pues presentando los derivados de la caña. Habrá dulce, habrá miel, habrá mercochitas y todos los derivados. Mapanagua, sí, sin propasarse mucho, exagerarse, pero va a haber eso en Lenta. Y una amplia programación también musical y artística en Lenta. Con las autoridades ya se ha programado el plan de contingencia para hacer los respectivos controles. Siempre va a haber alguien que no cumpla las leyes y será necesario de la presencia de las autoridades policiales y más. Sí, así es, mi estimado Eloy. Todo el plan de contingencia ya está elaborado para esas fechas. Ya se ha previsto todos los controles que debemos hacer. Muchas gracias al Cuerpo de Bomberos, muchas gracias a la policía, muchas gracias a todas las instituciones que nos están dando una mano dentro de la seguridad aquí en el cantón. ¿Controles en la vía de la CTE también habrá? Sí, en la vía pública Girón Pasaje también habrá el control necesario. Bueno, y aportar papeles, a no conducir con efecto del alcohol, si no quieren ir a lo mejor a pasar el carnaval tras las rejas, ¿no? Sí, los controles va a ser estricto en la Loma de Lenta y aquí a la entrada de Girón, en ese aspecto, para que evitar que manejen con exceso de alcohol. Muy bien, gracias al doctor Rodrigo Coronel, alcalde encargado del Cantón Girón, y también a las candidatas a Reina del Carnaval, Jennifer Rodas y Germania Guzmán. Hacemos una pausa, regresamos con más informaciones. Leoquina Cultural invita a iniciar las fiestas de carnaval 2019 con el Jueves de Compadres a cumplirse en el Parque 25 de Junio desde las 19 horas del 28 de febrero. Inscríbase para el Festival de la Chicha de Jora y el Dulce de Carnaval en Achiras y Farmacia Sebastián, disputando la Leoquina de Jora y la Leoquina de Mishki y premios económicos.
acuda con sus compadres y guaguas de pan a la ceremonia de bendición y juntos iniciemos los carnavales al ritmo de la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Auspicia, Laboratorio Clínico Girón. Contamos con la más alta tecnología para exámenes relacionados con el área de la salud. 10 años de experiencia. Estamos en la calle Antonio Flor, diagonal al Hospital de Girón. Platinum Agencia de Viajes ya abrió sus puertas. Venta de pasajes aéreos a precios cómodos. Asesoramiento para visas y trámites de Embajada Norteamericana. En Cuenca, estamos en la calle Santiago Carrasco 264 y Víctor León. En Girón, en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez, parte alta de Farmacia Sebastián. Carazo Jami Biela, un espacio en Girón para disfrutar de buena comida, postres, café de rum y pamba. La refrescante cerveza artesanal Chaviñán. En un ambiente diferente para compartir la amistad, el arte, los juegos de mesa y la cultura. Los esperamos en la Antonio Flor y Abraham Barzallo. En Farmacia Sebastián nos preocupamos de su salud. Ofrecemos productos farmacéuticos y medicinales de reconocidos laboratorios y genéricos. También todo lo necesario para el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de Noviembre 583 y Eloy Álvarez. CompuMarket, venta de computadoras, accesorios y suministros, reparación y mantenimiento de computadoras, laptop, impresoras y tabletas, venta e instalación del software Equa Karaoke, Otro Cantar. Aceptamos tarjetas de crédito. Dirección Antonio Flor 819 y Eloy Alfaro. Elita Supermarket, de todo a mejor precio. Visítanos en la calle Abdón Calderón y 3 de Noviembre, teléfono 2275-971. Atendemos todos los días de 7 a 21 horas. Achiral Eventos y Recepciones, tenemos el ambiente adecuado, la mejor atención y el servicio que usted se merece para sus compromisos sociales. Capacidad 250 personas. Estamos en el barrio Las Rosas, tras del Coliseo. Contáctenos al 099-485-3603. Más que uñas, manicure, pedicure, exfoliación, tratamiento con parafina, uñas de gel, acrigel, extensión y reparación con técnicas modernas. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor y Eloy Álvarez, a 30 metros del Parque Central. En Cuenca, en la Santiago Carrasco y Víctor León, sector EQ911. Para el cuidado de su salud, el consultorio médico del Dr. Francisco Mendieta está a su servicio en la calle Córdoba y 3 de Noviembre, en Girón. Girón y Chabelo TV, Telecomunicaciones del Sur, internet mediante fibra óptica y televisión por cable en Girón y Santa Isabel. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Vamos con otras informaciones. El Festival de la Canción Nacional, que se desarrolló también como parte de las programaciones festivas, en cambio llamó la atención de muchos participantes que vinieron a brindar un buen espectáculo. La presencia de público fue poca. Este acto tuvo lugar en la noche del sábado 23 de febrero en el Parque 25 de Junio. Quiero agradecer la participación de todos los artistas de esta noche, pues todos estaban muy bien, muy buenas canciones y todos los participantes pues merecen ser reconocidos esta noche. Yo quiero comunicarles que el Gas Municipal de Girón en este año, por la batalla del Puente Tarqui, vamos a celebrar 190 años de la batalla del Puente Tarqui,
y ha hecho una planificación y programación durante el mes de febrero para hacer algunas actividades culturales durante este mes. Es la primera vez que lo hacemos, hemos tenido algunas dificultades, no hemos podido salir con algunos programas, pero lo hemos reprogramado. Y estas actividades quisiera que se repitan y se vayan replicando durante los años. Girón, un cantón muy antiguo, tiene 195 años de cantonización. Cumplimos 190 años de la batalla de Portetetarque. El Festival de la Canción, muy exitoso esta noche. Gracias a todos los participantes. Realmente tenemos muchos valores que rescatar en la canción aquí, Girones. Eso era la idea. Música nacional, música de mi tierra, música de Girón, de rescatar en esta actividad. De mi parte, sí, tengo que decirlo. Es un poco triste ver tan poca gente en un evento tan maravilloso como este. Los resultados son los siguientes. Categoría 1, aficionados, tercer lugar, Anaí Fajardo. Segundo lugar, José Luis Bermeo. Primer lugar, Diana Pañi. Fuerte ese aplauso. Con nuestros amigos en la categoría semiprofesional. Tercer lugar, Manny Teresaca. El aplauso para él. Segundo lugar, Dúo Ideal. Y la ganadora, Cristina Toledo. Fuerte ese aplauso, por favor. Desde los 5 años hago música. A partir de los 10 años más o menos dejé los escenarios, me dediqué a mis estudios. Ahora que tengo 28, estoy retomando la música, he empezado a participar en certámenes culturales, en concursos de música nacional, que es la música que amo profundamente y con la que me identifico y me gusta interpretar. Nuevamente hemos recibido quejas sobre el paso por el portal frente a la iglesia. Manifiestan que se va convirtiendo en un espacio poco agradable para transitar, especialmente los fines de semana. Es frecuente encontrar personas en estado etílico o embriagándose, además grupos de jóvenes entre quienes siempre existe alguien que emite groserías o insultos a transeúntes y mujeres. O caso igual ocurre en el Parque Central 27 de febrero. A las autoridades tomar mayor precaución y control de estos espacios. Y también nos envían esta fotografía desde la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Dicen son varios meses que esta alcantarilla está sin la rejilla y ello provoca que se acumule basura. Y lo que es peor y preocupa es que hay personas que han sufrido accidentes. Recién la semana pasada una niña cayó y sufrió laceraciones. Piden a la entidad correspondiente observar estas trampas y dar una solución antes que se produzcan situaciones más graves. Este miércoles 27 de febrero a las 3 de la tarde, en la cancha de fútbol Rosa Gómez de El Pongo, se desarrollará un encuentro de fútbol entre los equipos de San Pedro de El Pongo y una mezcla entre jugadores de reserva y sub-18 del Deportivo Cuenca. El partido es parte de la preparación del equipo local con miras al inicio del campeonato de ascenso de la SUAY y buscar llegar a la Serie B del campeonato nacional. Vamos con otra información. Una delegación de personas que prestan el servicio de taxis en Girón se acercaron esta tarde a nuestra redacción para manifestar su inconformidad y preocupación en torno al plan de movilidad mediante el cual, a su decir, se estarían creando nuevas empresas de transporte público con base de datos que consideran erróneos y que han sido notificados a su debido tiempo a la municipalidad, indican. Que en los últimos días hemos hecho llegar una solicitud y nos hemos acercado a la municipalidad de la preocupación de la supuesta creación de nuevas compañías de taxis
basadas en un plan de movilidad que, si bien es cierto, fue socializado en el mes de mayo, con fecha 11 de mayo de 2018, en el que las personas que asistieron y que es de conocimiento público y que están en las redes sociales, justamente en el canal achiras.net, vimos que muchas personas opinaban de que este plan de movilidad, este estudio técnico, tenían algunas inconsistencias, sobre todas las cosas, el hecho de hacerse un estudio en el mes de noviembre, cuando el cantón tiene gran cantidad de personas que lo visitan por las fiestas del Señor de Girón. Las autoridades manifestaban que ante las observaciones que se hizo van a tomar medidas, porque uno de los datos, para ser específicos y para hablar con números, decía que diariamente está en el estudio, se hacen 18.575 viajes por día en el cantón Girón, en un cantón que tiene, ¿qué?, 15.300, 15.600 personas. Realizar 18.575 es un estudio, por lo tanto, que no muestra para nada la realidad del cantón. Si eso hacemos cuenta de que somos aproximadamente 120 unidades de transporte entre camionetas y taxistas, estaríamos hablando de que los ingresos semanales para nosotros serían de $193 y mensuales de 5.804, tomando esos datos como referencia. Y todos sabemos que esa es una gran inconsistencia en este plan de movilidad. Eso habían manifestado los compañeros que están aquí presentes. Y sabemos que vamos a terminar mal, porque vamos a terminar saturando el tránsito, vamos a terminar como cantones vecinos, en la que encontramos paradas de camionetas y taxis en cada esquina. También hay otras contemplaciones, como implementar compañías de carga liviana en 10 unidades. Todos esos datos obviamente son el resultado de un mal muestreo. Asistimos al Palacio Municipal, para asesorarnos y estar con datos fidedignos, y nos decían de que son 12 unidades. También se tiene el hermetismo de indicar dónde van a ser las paradas. Son cosas de dominio público. Todos vemos, mientras ingresamos al cantón, hay personas haciendo líneas. Aquí también nosotros en la parada estamos esperando. Nuestros ingresos diarios no son más allá de $40 en días que hay trabajo, y hay días en los que nos toca salvar, como decimos, a la gasolina y cosas por el estilo. A mi criterio, yo sí pienso que la municipalidad tiene que pedir que se vuelvan a tomar las muestras, pero en otra época. 18.575 viajes en día en un cantón pequeño es imposible. No quisiera parecer dudoso de esto, pero ¿por qué hay el apuro de, al término de una administración, implantar una compañía de taxis? Nos centramos en una sola cosa: que se vuelvan a tomar las muestras, que se rectifique este estudio, y si es que tomando en otros meses y se indica que sí se requieren taxis, perfecto, pero que se lo haga responsablemente, que no se haga a capricho o al apuro de alguna de algún interés. Hemos recibido información del GAN municipal en la cual se manifiesta de que la cuenta de Facebook ha sido hackeada. Les damos lectura a una comunicación realizada o entregada esta tarde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón informa que hemos sufrido un hackeo de la página institucional que manejábamos como GAD Cantón Girón, motivo por el cual no se le ha dado uso desde el pasado jueves 21 de febrero, al intentar por varias ocasiones recuperar la cuenta y no poder hacerlo por políticas de Facebook. Nos hemos visto en la necesidad de crear un nuevo perfil con una nueva página que ahora funcionará como Municipio de Girón, indicando a nuestros ciudadanos que esta será la fuente de información única y oficial en redes sociales para nuestros usuarios, es el comunicado que nos han hecho llegar. Y sobre la nota que presentábamos de los señores taxistas, en los próximos días estaremos abordando este tema a funcionarios de la municipalidad para conocer cuál es la posición en torno a ese tema. El club La Academia se alista para su participación en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Piden el apoyo de entidades y personas en calidad de auspiciantes, como también a la hinchada activarse. En realidad, hemos recibido una buena noticia para este año en lo que se refiere al fútbol sala nacional. El club La Academia va a tener la oportunidad de participar ya en el mes de marzo, puede ser la segunda o tercera semana, en un campeonato relámpago con los equipos que llegaron hasta las instancias finales del año pasado en la Serie B. Entonces se abren dos cupos más para la Serie A, y en lo que es el mes de marzo estaríamos arrancando ya con lo que es en lucha de estos dos cupos para ascender.
pero la Serie B en sí, más o menos en el mes de septiembre, arrancará. Esto quiere decir que vamos a tener dos campeonatos de nivel y con dos opciones para poder subir. Y bueno, lucharemos, tenemos las de ganar por la calidad de cancha que tenemos, pero otros equipos de Cuenca también van a pedir sede, como es la UNE, que pedirá en Azogues, y una cancha de fútbol sal que se abrió en Cuenca, una nueva, Sport. Entonces, son tres canchas que ya entramos en disputa, pero trataremos de que la sede sea aquí en Girón para poder brindar a nuestro pueblo todo el esfuerzo que vamos a dar. Como siempre he dicho, nosotros vamos todo por el todo, no vamos solo a ser un participante más, sino nos dimos cuenta que estamos en la posibilidad de subir. Igual traeremos refuerzos extranjeros, en esta vez los venezolanos que nos acompañaron, solo uno estará presente, que es Jean Leal, pero él nos está ayudando con dos compañeros más de él para que nos puedan reforzar este año. Esperamos que se pueda, y como sabemos, ellos cobran su participación en este campeonato, entonces vamos a necesitar de mucho la ayuda aquí de todas las empresas de nuestro pueblo para que sean nuestros auspiciantes y nosotros poder afrontar todo este gasto que se viene. Nosotros vamos a tratar de ofrecer todo lo que es el logo en la camiseta, en el coliseo, todo eso vamos a tratar de hacer nuevamente como el año pasado. Entonces, en caso de haber ya interesados, contactarse directamente con mi persona o con mi hermano Milton Quituizaca ahí en el negocio de él. Pero bueno, vamos a ser un poquito más formal, vamos a pasar oficios, vamos a tocar puertas, a molestar. Espero que seamos bien recibidos por el bien del equipo. Los muchachos están con esa espinita de no haber subido la vez anterior, entonces están entrenando duro, se han comprometido un poco más responsables este año. Hemos tenido una mayor acogida. Actualmente estamos con 15 jugadores entre Santa Isabel y Girón. Y bueno, están motivados y contentos por los dos campeonatos nacionales que van a tener este año. Es reconfortante comunicar que fuimos catalogados la mejor barra del país, por la banda, por la gente, y es así donde nació la nueva barra de Girón, que se llama la Hachi Roja. Es una banda de todos nuestros amigos, de toda la gente de aquí, y bueno, ellos son los que prenden la fiesta acá en los graderíos, y nosotros responderemos en las canchas. Es un espectáculo que se vive, y desde ya invito a toda la ciudadanía a apoyar al equipo, a la academia. Alma Animal recibió apoyo de deportistas y ciudadanos. 280 atletas aceptaron la invitación de Karina Sánchez, cholita gironense, para correr los 5 kilómetros alrededor de Girón en apoyo a su proyecto Alma Animal, con el cual pretende iniciar una atención efectiva a la fauna urbana, perros y gatos, y las consabidas consecuencias. Y hemos organizado este evento en honor a un proyecto que estamos realizando denominado Alma Animal Girón, que tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas y también recaudar fondos para realizar esterilizaciones de las mismas, mascotas que se encuentran abandonadas y también de personas de escasos recursos. Es un evento que nos ha costado mucho sacar adelante. Me he encontrado con buenas personas en el camino, a las que quiero agradecer por apoyarme. Quiero agradecer infinitamente a nuestros auspiciantes. Bonita, para hacer deporte, para compartir también con este programa de las fiestas que está, como gironense que soy. Ajá. ¿A usted le gusta correr? Sí, me gusta trotar, poco. ¿Cómo estuvo esa ruta? Buena estaba, muy buena. Poca subida, plano y bajada. Estaba variado, muy bueno. Yo pensé que tal vez no alcance un poquito más de la rodilla, pero no, me enduré. Se abriga el cuerpo también. Muy linda, la gente muy organizada y sobre todo con ese espíritu de colaboración que es lo que nos caracteriza. ¿Deben seguir organizando esto? Sí, yo pienso que es algo muy lindo que a nosotros nos incentiven a hacer el deporte, porque a veces tenemos ganas, pero falta ese empuje que nos lleve a correr o a hacer alguna actividad física. Una brillante idea y una buena idea que todos los años quizás sigan haciendo estas carreras que nos unen al pueblo en general.
Saludos de Connecticut, Nueva York, New Jersey. Gracias. Este año andó, el próximo corre. No somos muy duros para el perrito. No para el perro, pero para mí un poquito. Creo que la carrera está súper bien organizada. Me parece muy buena idea de que se dé prioridad a los animales, como los perros o los gatos, bueno, en general. Y sobre todo porque son los, digamos, que más inocentes y más desprotegidos. Y deberíamos colaborar en estas cosas para ayudar al refugio y todo. En general, la carrera me parece muy buena. Seguimos disfrutando aquí y bueno. Apoyándole a su hija que está siendo la organizadora. Sí, así es. En todo momento estamos apoyándole para que todo salga bien. Y que si algo está mal, pues que el público sepa perdonarnos. Sí, bien masiva la carrera. Han venido de Gualaceo, han venido de Cuenca, de diferentes partes de la provincia. Esto debo agradecer pues a todos los que han venido de otras partes y masivamente también han participado de aquí del cantón. Yo les agradezco, muchas gracias tanto a las mujeres como a los varones que hemos participado y a los que participaron con los canes también. Muy bonito. Bueno, realmente yo como una persona que no tengo la oportunidad de estar todo el tiempo aquí, pero fue una gran impresión de ver cómo la niñez, la juventud, la gente que tenemos ya un poquito más de años y la gente de la tercera edad prácticamente, he tenido la suerte de verle a don Miguel Loja, un excelente deportista, un hombre ejemplo de este pueblo, y me siento muy orgulloso de haber competido con él, de haber participado con él. Hemos tenido que pasar por varias cosas, pero lo que hoy sentí al ver correr a cada uno de ustedes por esta causa y que nosotros hayamos sido los que hayamos reunido a todas estas personas es realmente algo que no se puede describir, un sentimiento infinito que jamás voy a volver a sentir. Quiero agradecerles a todos y mi agradecimiento por siempre para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Lo que hace es fructífero, tanto para todas las personas. No veamos en el deporte edades. Y nosotros ya los ancianitos tratamos y esperamos que la juventud haga deporte, dejando a un lado el alcohol, la droga y especialmente el tabaco. El GAD Municipal del Cantón Girón informa que mañana 26 de febrero iniciarán los trabajos en el cementerio municipal, los mismos que contemplan la construcción de 100 bóvedas y arreglo de las camineras centrales. Conocedores de que esto causará molestias a los familiares de los difuntos, pedimos una disculpa esperando culminar en 60 días, es un comunicado que nos llega desde la municipalidad. Y recuerde también que mañana, martes 26 de febrero, continuamos con el programa especial Elecciones Seccionales Alternativa Girón 2019. Estarán con nosotros los candidatos de las listas 35-17, liderados por el candidato a alcalde José Miguel Ushka. Este 26 de febrero a partir de las 20 horas 8 de la noche. Un artículo que lo hemos titulado Lo falso de la encuesta de Facebook descubre la verdad del candidato. Como agoreros del desastre, al presentar la encuesta sobre la preferencia ciudadana para elegir al alcalde de Girón, habíamos mencionado tres factores que podrían incidir en los resultados, los cuales son personas que no votan en Girón, menores de edad y cuentas falsas. Se eligió hacer este estudio para considerar viable por cuánto es posible conocer quiénes votan y por quién. Ya en elecciones anteriores se usaron otros sistemas que de igual manera resultaron vulnerables ante la intención de ciertos candidatos de asomar como favorecidos. El jueves 14 de febrero de 2019 a las 17 horas con 32 minutos lanzamos la encuesta advirtiendo a los ciudadanos la debilidad que podría tener y apelando a las bondades que los resultados del estudio podrían tener en caso de ser llevados en forma responsable. Pero así no está ocurriendo. Facebook permite conocer a las personas que votan por su candidato preferido, o al menos así aparentan porque en las urnas ya no se sabe, pero que los votantes sean cuentas fantasmas o perfiles falsos da mucho que decir de quién los usa, mucho más de quién aspira a ser autoridad. Los ciudadanos no somos tan ignorantes en este tema como para no darnos cuenta de quiénes son los supuestos apoyadores de tal o cual candidatura.
Usted desde su celular u ordenador fácilmente puede indagar sobre cada uno de ellos, cerciorarse desde cuándo está activa la cuenta, cuántos amigos tiene, material publicado, videos, fotos, etc. Si no existe un historial ni foto, es una cuenta falsa que podría haber sido creada por una misma persona o grupo de personas denominados troles, e inclusive es posible pagar ciertas cantidades de dinero para así aparentar amplia aceptación de la población intentando inducir al respaldo ciudadano. Este ensayo de encuesta nos ha demostrado lo que habíamos enunciado, que es vulnerable, y ustedes lo pueden comprobar buscando información sobre la persona que votó. Estos resultados nos deberían llevar a una reflexión profunda, sin apasionamientos y con sinceridad sobre el futuro que aspiramos para nuestro pueblo. Pensemos que quienes incurren en estas prácticas corruptas no están engañando al electorado, sino más bien se están engañando ellos mismos al cegarse ante la realidad. Pensar que si en estas simples cosas una persona es capaz de engañar y engañarse, ¿qué podríamos esperar en caso de llegar a ocupar un cargo público, donde se maneja mucho dinero, se ejecutan y planifican obras, se adquieren bienes y servicios, se contrata personal, se hacen negocios, etc.? Con este fundamento, como medio de comunicación, afirmamos que la encuesta no es un fracaso, sino un acierto más, porque lo falso de los resultados de la encuesta de Facebook descubren la verdad del candidato. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Los esperamos el próximo... De aquí sería en 15 días, el próximo lunes estamos en Carnaval. Los esperamos mañana 26 de febrero en el programa Elecciones Seccionales Alternativa Girón 2019. Buenas noches.